Apefóbicos, aquí estamos con un nuevo Desprecintando Deluxe, con el juego al que más hype le tenía, el juego que más esperaba en lo que queda de año. Por fin lo tenemos aquí en su versión en inglés, su versión de Kickstarter, con todos sus extras que vamos a proceder ahora a abrir. Y la verdad es que tengo unas ganas terribles ya de hincarle el diente y vamos allá. Vamos a ir por partes, a ver por dónde empezamos. Bueno, yo creo que esta vez vamos a empezar por la caja grande y luego ya iremos con los extras. Creo que es lo mejor. Así que venga. Voy a abrir absolutamente todo. Todos los muñequitos, todo lo que trae, porque tampoco es muchísimo y es variado, ¿vale? Porque en su día, con el Rum & Bones, que también lo visteis, era casi todo muñequitos, muñequitos, muñequitos. Pero este trae bastantes pijaditas extra, además de muchos muñequitos, evidentemente. Entonces, aquí tenemos el juego. Este es el único canal en el cual vais a ver un desprecintando de esta calidad, el único canal del mundo donde vais a ver un desprecintando en 4K, porque no hay nadie más que lo haga en el mundo. Un poco de publicidad, autobombo, ya lo sabéis, pero hay que decirlo a veces. Y vamos allá, tenemos aquí la caja del juego, mirando hacia mí, ahí, vale. Lo he ajustado muchísimo, aquí, vale. Pues vamos a ello, qué ganas. Un poco machacada la caja aquí, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, Eric Melang otra vez, Cool Mini or Not, pues ya le tiene contratado y no para de hacer juegos, le tienen ahí un poco sodomizado algo. Arte de Adrian Smith, una brutalidad, el arte del juego, igual que las miniaturas. Guillotine Games, estudio McBay, bueno, no sé muy bien lo que pone. Usan unas fuentes muy raras y es lo que pasa. Y aquí tenemos los componentes del juego, esto es el juego básico, ¿vale? Esto es lo que va a traer también la versión en castellano, que no tardará mucho en salir. 2 a 4 jugadores, 14 años, 60 a 90 minutos y se alarga un poco la partida. Y eso es todo, todos estos muñequitos, tokens y demás. Y vamos a proceder ya a la apertura. Vamos a... ahí está. A romper el precinto. Muy bien, este se rompe facilito. Muy bien. La cosa de los juegos de Cool Mini es que sabes lo que te vas a encontrar dentro. Sabes que va a haber dos cajas grandes con miniaturas y un plastiquito con cartas y tal, igual. Igual ahora me sorprende y me llevo el corte, pero me da a mí que no. Vamos allá. Aquí, por fin, abrimos el Blood Rage. Uf. Joder, es de primera, ¿eh? Bueno, pues sí, como he dicho, aquí lo tenéis, ¿no? Las dos cajas y cartitas y demás. Vamos con el manual. Rules of the Game. Muy bien. El juego tiene unas reglas interesantes, ¿eh? No es el típico juego con cuatro páginas. Este tiene sus reglas. Bueno, aquí vemos un poquito de los componentes, tablero, explicación del clan sheet, el setup, pero mirad aquí, por ejemplo... vale, aquí ya empieza, cómo preparar, las fases. Bueno, la verdad es que tiene mucha ilustración también. Upgrade, cómo se juegan cartas y la fase de quest. Y fin de la partida. O sea, tampoco es una brutalidad de manual, pero oye, tiene sus paginitas, ¿no? El juego de todas formas es bastante sencillo. Manual. Esto no sé lo que son pantallas, que son, vale, son los player sheets estos donde iremos desarrollando nuestra civilización. No he hablado del juego. Bueno, el juego es como una especie de reimplementación del Midgard, un juego que tenía ya Eric Melan, o por lo menos ha sacado algunas cosas de él. Uf, esto está un poco, bueno. Vale. Y eso, el tema vikingo tiene un poco de civilizaciones en el aspecto que... son tres eras y durante las eras pues vamos a ir mejorando un poco nuestro clan de vikingos. Tenemos conquista, ¿no? Vamos conquistando en el tablero. Luego también, pues... ostras, es que esto... es que estoy concentrado con esto porque es un cartoncillo de estos cutres, porque esto sí que es cutre. Y eso, y si mueren nuestros vikingos, pues muy bien, porque van al Valhalla y todos son felices, etc. Bueno, a ver. Este es el tablero central. A mí es que los tableros estos, mira, si es que viene ya aquí, como veis... viene ya medio fastidiado, ¿no? Que se ha doblado. No he sido yo, ¿eh? Venía así. Podéis rebobinar el vídeo y lo podéis ver. Pero bueno, no mola. Habrá que hacer una pataca aquí para solucionar esto. Aquí tenéis el Valhalla, muy bonito, ¿no? Todos querríamos ir ahí. Y aquí tenemos los clanes que trae el juego, ¿vale? El clan Lobo, Wolf, que atrás viene, no sé si son diferentes, ahora lo veremos, ¿vale? Aquí tenemos las serpientes... molan mucho. Bueno, el dibujo es igual para todos. Han ahorrado en ese aspecto. El Raven.
Pues sí, son iguales. Y el oso. ¿Vale? Muy bien. Los cuatro clanes que vienen. Yo he pillado la expansión del quinto jugador porque decían que era exclusiva de Kickstarter. Entonces, pues eso, se va a poder jugar con esta copia 5 y eso también mola, ¿no? Cartas. Aquí las tenemos. Voy a extenderlas un poquito. Cartas pequeñitas, de las que le gustan al señor Eric Melang. Y con las que combatiremos, upgradearemos, etc. ¿Vale? Pues estas son de pegar, esa pega 0, esta pega 3. Luego quest, las diferentes misiones que tenemos. Creo que se está viendo, sí, se está viendo bien. ¿Vale? De misión, aquí tenemos más de pegarse tortas. La serpiente, es una de las figuras. Aquí les saca diferentes poderes. Como veis, el juego sí que tiene texto. Típico texto de estos juegos, que tampoco es una cosa muy exagerada. Pero trae texto, que lo sepáis. Y si no me equivoco, cada una es de un clan, ¿no? Bueno, estas son las diferentes eras. No he leído el manual, ¿vale? Vi vídeos de cómo se juega, no me acuerdo tampoco muy bien. Pero vamos, que el motor del juego, la forma de hacer los combates y diferentes acciones, pues con cartas, ¿no? Bueno, sobre todo los combates y gradear el clan y demás. Están muy bien las ilustraciones del juego. La verdad es que las cartas son sencillitas, el dibujo que trae pues es muy sencillo, sin colorear. Incluso, bueno, está así, pero muchas no. Creo que son las de combate, si no me equivoco. Bueno, está también. No sé, un poco para ahorrar dibujos, ¿no? Pero bueno, da el pego, están guays. Aunque aquí no hemos venido a ver cartas. Aquí hemos venido a ver minis, plástico y demás. A ver. Como habéis visto, no está la ya clásica plataforma giratoria que uso en estos vídeos. Y eso es porque, a la vez que subo este vídeo, he subido también el de miniaturas en 4K. Como hice ya con el Imperial Assault. Entonces, simplemente, aquí lo tenéis, de hecho, aquí tenéis el link, aquí, ¿vale? Pincháis y lo podéis ver, ¿vale? Pero bueno, mirad primero este y luego mirad el otro, o bueno, como os apetezca, qué más da. Vale, aquí tenemos los contadores para los puntos de victoria, supongo, para el track. De plástico, molan. Bueno, y esta cosa que... Es que las cajas de Cool Mini, sí, muy guay, pero al final, que es un poco rollo. Me dan un poco de perezota. Bueno, vamos a sacar las miniaturas para luego. Y aquí con el troquel. Aquí es la hora del troquel, que tampoco es que traiga excesivo troquel, pero el tablerito sí que lo queremos sacar. Venga, más cajas. Troquel, primero. Troquel típico al americano, rico rico, fabricado en China. Aquí lo tenéis. Y bueno, aquí tenemos estas cosas grandes. A ver, por este lado. Vale, supongo que son los diferentes clanes, sus fichas, esto jugador inicial, ¿no? Y bueno, diferentes cosas que ya veremos su funcionamiento cuando aprendamos a jugar. Mira, voy a retroquelar como hacen algunos locos, que después de jugar la partida hacen esto. Eso me lo han contado, yo nunca lo he visto. Me gustaría encontrarme con alguno para, más que nada, alejarme después de él, ¿no? Por miedo. Vale, pues esto aquí. Y aquí tenemos el mapa, a ver el tamaño. Vale, no es muy grande. Aquí lo vais a ver, espera, os hago así un barrido manual. Vale, aquí lo tenéis. Con el track de puntos de victoria alrededor, las diferentes regiones. Yggdrasil, el árbol, aquí lo tenéis. Mola, os lo voy a enseñar también ahí. Aquí lo tenéis. Ahí. Está chulo, ¿eh? Pero repito, esto no es lo importante, aquí hemos venido a ver miniaturas, aunque también las vais a tener en otro vídeo. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a eso y sobre todo a los extras, ¿vale? Vamos con la caja pequeñita. Vamos a hacer un zoom. Aquí lo tenemos, a ver. Procedemos a abrir. Bueno, ahora ya como veis es habitual poner aquí la serigrafía del juego, ¿no? Supongo que hay gente que lo guarda fuera de las cajas y para no liarse, ya lo expliqué en el otro vídeo. Suposiciones. ¡Bueno! 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 ¡Qué bicharraco! Es que no me acordaba. Había borrado de mi mente que había unos bichos tan grandes y es como que ha sido un poco de shock. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! No huelen mucho. ¿Esto cómo va, sí? ¿Y por qué tiene este hueco aquí? No entiendo muy bien. No entiendo. Bueno. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este me parece un poco feo, está muy detallado y todo este detalle que tiene aquí del agua está súper guay, pero el bicho en sí me parece feo de pelotas. No sé por qué, pero no, este no me mola. En cambio este me encanta, el gigante que te lanza una roca a la puñetera cabeza, me encanta.
Y luego tenemos este, el narizón, que es todo nariz, el hombre. Muy chulos, deseando crear destrucción con ellos. Y esto no lo termino de entender, o sea, esto va así, así, porque, o sea, ¿esto para qué es esto? Es que esas cosas que no entiendo. Vale, aquí, estaba aquí, vale, sí, ya sé para qué es eso, para hacer así, ¿verdad? Ahí, todo tiene un sentido. Vale, pues aquí tenemos los monstruos que podemos unir a nuestras filas, a las filas de nuestro clan, y bueno, crear bastante destrucción con ellos. De estos vienen también unos cuantos extras que ahora veréis. La verdad es que hacer un vídeo largo en 4K tiene su peligro porque luego en comprimir tarda la vida, pero bueno, lo hago por vosotros porque os quiero mucho. Aquí tenemos la otra caja. Toma ya, toma ya, toma ya. Vale, tenemos esto que es para, bueno, para indicar los diferentes clanes, los colores de cada clan, pues ahora lo hace mucho Kulmini, ¿no? Lo de las pianitas. Para que con un golpe de vista sepas de qué clan es cada una y a la hora de, también de pintarlas, que es lo que mucha gente hace, puedan conservar, puedes seguir sabiendo de qué clan es. Porque antes lo que hacían mucho era pintar todas las figuras de color, o sea, pintar, usar una resina de un color, ¿no? Aquí, como veis, todos tienen el mismo color y se diferencian con las peanas. Si los pintas, igual. Y estas, bueno, os las voy a enseñar así. Y luego en el vídeo, en el otro vídeo, las veréis más de cerca. Pero están muy bien, con bastante detalle, la verdad. Las caras, bueno, hay de todo un poco, pero lo que sí me sorprende bastante es las ropas, el pelaje que tiene, por ejemplo, esta, ¿no? Bueno, las caras es que son muy pequeñitas, tampoco creo que se pueda hacer mucho más. Esta está guapísima, la especie de asesina esta, con una cabeza en la mano. Los barcos. Vale, aquí tenemos más. Bueno, las típicas lanzas torcidas, un clásico ya antes de pintarlas. Esto, el truco, bueno, muchos lo sabréis. Lo metes en agua caliente, lo giras, lo pones en la postura en la que tiene que ir y lo metes en agua fría y se queda así ya. Es así de sencillo, ya se queda. Tampoco lo achicharréis, ¿vale? Pero es así. Muy chulas, la verdad es que las miniaturas, sobre todo, lo que más me impresiona es la ropa, ¿vale? Mirad este, por ejemplo, es una maravilla. Y de pintar, madre mía, se van a quedar así. Se van a quedar así. Bueno, si hay algún pintor en la sala, escríbeme, hazme precio, por favor, que molaría tenerlas pintadas. ¿Eran dos bandejas o eran tres? Estoy flipando, ¿no? Eran dos bandejas, ¿vale? Se me va la cabeza. Es que estoy montando los vídeos de los protos, del concurso de protos, que ya los grabamos y la verdad es que ha ido súper guay, ya los veréis esta misma semana, el viernes. Y tengo la cabeza un poco loca, porque montar 20 vídeos en 3 días, pues, te achicharra un poco, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos ya el juego básico. Todo esto es juego básico, lo dejamos por aquí, juego básico, ¿vale? Tú también, y tú, ¿vale? Esto es lo que os lleváis cuando lo compréis en tienda, en castellano, repito, si lo veis por ahí en inglés, esperaros, porque en castellano creo, no sé si en octubre o noviembre, pero ya, y merece la pena, yo creo. Y ahora vamos con los extras, ¿vale? Vamos a empezar con los monstruos extras, ¿no? Había uno más y aquí. Que son estos de aquí. Estos los voy a enseñar así, ¿vale? Porque se ven bien y luego, lo repito, vídeo de miniaturas, ahí los tendréis. ¿Vale? Tenemos, vale, el lobo este, que me parece una auténtica maravilla. Bueno, el lobo es mi animal favorito, por eso tengo uno tatuado aquí. No sé si lo he dicho alguna vez, pero es mi animal favorito, me encantan. Y bueno, el hombre lobo también, que es más pequeño que el lobo. El gigante de las montañas, cada una viene con su cartita, ¿vale? Para que te explicará lo que hace. Y luego tenemos aquí el troll místico. Que el hombre, pues, es muy, muy místico él, ¿vale? Esto, pues, eso, extras, ¿no? Algunos personajes extra. Ahora vamos con esto, venga. Místicos de Midgard. Esto no recuerdo, como pasa tanto tiempo desde que salen los Kickstarter, no recuerdo si es un clan, si son personajes extra que podemos unir a nuestras filas. Tiene pinta de personajes extra, ¿no? ¿Esta cómo se abre? Ah, mira, sí, guay. Aquí te dice las reglas. Vale, cada clan tiene dos, dice. Bueno, es como para añadir un personaje extra diferente a cada uno de los clanes, ¿vale? Aquí los tenéis. Y vienen con sus peanitas también. Bueno, sus cartas y sus peanitas. Por cierto, cartas pequeñas, muy importante. Siempre usad protección. Yo ya lo he comprado. Sobre todo en juegos que apreciéis mucho, como es el caso, ¿no? Usar siempre protección. Muy bien.
Pues eso, muy chulas las miniaturas. También lo mismo, ropajes y todo súper chulo. Seguimos. ¿Qué más nos habéis dado? Venga. Vale, estos son los extras para 5 jugadores. Ahora lo vemos. Dioses de Asgard. Vale, aquí lo tenéis. Dioses de Asgard. Pues esto será más personajes adicionales, que es al final lo que siempre hay en los juegos de Cool Mini cuando entras en un Kickstarter. Normalmente es eso. Personajes extra, alguna carta extra o de poder, en caso de que sea un juego con cartas con poderes o armas, como puede ser el caso de Zombicide, ¿no? Y luego, muchas veces, convertir algunos tokens de cartón en plástico, traértelos a modo de plástico. Vale, pues esto es como otro mini módulo. Surface Six God Cards, vale, pues que puedes tener como dioses también trabajando para ti, o sea, trabajando para ti, haciéndote favores. Pues son como mini, me gusta porque son como mini expansiones, no son simplemente que se añaden unos monstruos ahí a lo loco, no, no, son como pequeñas expansiones, está guay. Mira, aquí los tenéis en naranja. Ostras, este que está ahí con el trono, que está afuera. Qué guapo. Mola, hay juego para rato, por lo que veo. La verdad es que por cosas como estas merece la pena meterte en un Kickstarter. Lo que pasa es eso, lo de siempre, que no lo tienes en castellano. Y esta es la super caja, a ver si entra así, perfecto. Que si no me equivoco, sí, vale. Te viene un clan extra por si quieres cambiarlo por uno de los de la otra caja, pero no puedes jugar con él como quinto jugador. Para eso necesitas esta cosa que os enseño luego. Y aparte te vienen aquí, como he dicho antes, los tokens en plástico, ¿vale? Aquí está. Vamos a verlo. Pues eso, ¿te apetece cambiar los muñequitos del clan? Pues usas este. No sé si tiene algo más, si cambian los poderes de cada clan o si todos los clanes son iguales, eso no lo sé. Pronto lo sabré. A recoger plástico luego. Vale, vamos a abrirlo. Me gusta mucho este sistema de caja. Toma ya, toma ya. Claro, es que los tokens así, pues mola mucho más la garra del oso. Vale, ¿esto qué es? Vale, este será este clan. ¿Qué clan es? El Wildboar. No sé qué significa exactamente. Es un tipo de animal y no, no conozco. Bueno, muy chulos también. Y te vienen con sus pianitas. Y aquí abajo la caja también con su ilustración. Ah, no, vale. La caja de su ilustración no es el tablero. Aquí lo tenéis. Ah, vale. Esto es como un jabalí o algo así. Ni idea. Lo buscaré. Lo buscaré. Pues muy bien. Y así se ahorran caja, ¿no? En vez de usar más cajas, pues aquí también te meten estos extras y listo. Y ahora vamos con lo último, que esto sí que lo tuve que comprar aparte, no me acuerdo a cuánto salió, no muy caro. Y lo vi necesario, la verdad, porque tener una expansión para un quinto jugador, pues si es, decían que era exclusivo de Kickstarter, no estoy seguro si lo terminarán sacando también de otra forma, decían que era exclusivo, pero claro, te venden el rollo, oye, esto es exclusivo y si no, no vas a poder jugar a 5, pues me lo pillé corriendo. Porque si el juego mola mucho, que es lo que espero, y si a 5 también funciona, pues siempre está bien jugar a Blood Rage también, aunque seamos 5. Uy, va, sale volando. Aquí lo tenéis, ¿vale? Pues eso, los personajes, las cartas para poder jugar a 5, el tablerito, por supuesto, y ya está. Sobre todo se necesitará esto, supongo, para jugar a 5, ¿no? Esto, pues lo trae la otra caja también, como habéis visto. Pero esto lo único, espero que esté en plástico también porque si no me voy a cabrear. Vale, reglas para jugar a 5, ¿no? Aquí te las explican. Muy cortito. Juegas a 5, pues añades un jugador básicamente. Sus cartas. Y aquí tenemos a los personajes. Vale, y aquí vienen, me estoy temiendo lo peor, te vienen aquí los tokens en troquel en vez de en plástico. No, 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 no. Tenemos esperanza, no sé para qué tiro esta caja. Tenemos esperanza porque falta una cajita pequeña. Madre mía, la montaña que estoy haciendo. Tenemos aquí esta caja pequeña que pone que es extras para el quinto jugador. Así que esperemos que esté, porque si no, la furia vikinga la voy a tener yo. A ver. Bueno, a ver, estoy contento con el juego, a pesar de ello. Ya me voy haciendo como un poco a la idea, ¿no? De que no va a estar. Ah, esta se abre por el lado. Pues vale. Pues vale. Bien, bien. Ahí está. Aquí están. Bien.
Qué gusto. Pasa un mal rato, ¿eh? Pasa un momento de tensión. Bien. Un poco, huele bastante a Bahía de Santander, ¿eh? Que he pasado muchos momentos de mi infancia por ahí y me ha venido un poco, me he quedado un poco ahí como ido. He tenido una regresión. Y todo esto es Blood Rage. Todo esto y todo esto. Aquí lo tenéis. La verdad es que muy contento con el material, la verdad. La calidad de las minis, el arte gráfico y sobre todo las ganas de jugarlo, que es lo que más tengo. Ganas de probarlo y de que me guste. El hype es muy malo, es muy peligroso. Entonces veremos qué pasa, veremos qué pasa. Pero yo espero que el juego esté bien. Yo espero que el juego esté muy bien. Yo creo que el juego me encante. Y haré lo posible, haré lo posible. Pero como digo, el hype a veces es peligroso y al final con la tontería esperabas tanto el juego que al final puede simplemente estar bien. Pero bueno, ya veremos. Lo probaré y os comentaré como siempre en el canal. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el largo Desprecintando Deluxe. Y pasaros también por favor por el vídeo de las miniaturas para apreciarlas en detalle. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.